El alcalde Carlos Viales pidió a todas las personas que viven en el cantón de Corredores que se queden en sus casas y atiendan todas las recomendaciones de las autoridades de salud de nuestro país, en medio de la lucha que libra contra el COVID-19 Costa Rica y la zona sur. La única forma de ganarle la batalla al coronavirus es siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, permaneciendo en nuestras casas de habitación. En mi condición de alcalde y como representante de todos y cada uno de ustedes, es mi responsabilidad pedirles que actuemos de manera responsable. Debemos ser cuidadosos en el cumplimiento de cada una de las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud. No visitar lugares de aglomeración de personas y permanecer en nuestros hogares. Viales también fue claro en la aplicación de la ley seca en Corredores y cambios en los temas de impuestos para ayudar al comercio de la localidad. En coordinación con las diferentes autoridades, seremos garantes del cumplimiento de la declaratoria de ley seca en todo nuestro cantón. Ello con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en diferentes sitios de diversión. En el mismo orden, y en conjunto con el Ministerio Público, seremos estrictos en el control de la venta irregular de licor. Conjuntamente con el Honorable Consejo Municipal, acordamos establecer arreglos de pago de los primeros dos trimestres del año a nuestros patentados y usuarios de los servicios municipales, para que realicen arreglos de pago durante el resto del periodo, sin que ello los haga incurrir en pago de intereses. También se tomaron medidas en los ingresos a la Municipalidad de Corredores. El ingreso de usuarios a la Municipalidad será regulado. Para ello, le solicitamos utilizar las diferentes plataformas digitales. Los servicios de limpieza seguirán operando para mantener el aseo en las vías y la recolección de residuos sólidos en nuestras comunidades. Mantengamos la calma. No entremos en desesperación. Acatemos con responsabilidad las directrices emitidas por las autoridades de salud. Pero sobre todo, tengamos la confianza de que esta municipalidad y el Comité Municipal de Emergencias estaremos a su servicio y seguiremos trabajando para ustedes. Unámonos en oración. Elevemos nuestras plegarias al Creador. Corredores también está luchando para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.